Lo pongo en el confesionario. Mau, nunca he armado un... ¡Hola amigos de Cubos Cubic! Chicos, ¿conocían ustedes ya el 3x3, pero conocían estos cubos? Pues mira, Kirri, te traigo estos cubos de aquí. 9 modificaciones del 3x3 ya tradicional, que si ya sabes armar este, yo creo que no hay problema aquí, ¿no, Mau? Yo creo. Sí, no hay mucho problema, Kirri. ¿Con cuál empezamos, Mau? Bueno, Kirri, pues podemos comenzar con el tradicional y muy conocido cubo Mirror. Ok. Esta belleza de por acá. Sí, yo creo que después de armar un 3x3, todo el mundo se va por un Mirror, ¿no? Sí, es como la modificación más parecida, ajá, sin tanto enrollo como las de acá. Sí, la más vendida. La más vendida también. Y como pueden ver, pues este tiene stickers plateados, hay stickers dorados, las versiones de GAN que tienen sus stickers morados. Oh, ya magnético. Ya magnético, claro que sí. Esta es una de Shenzhou, es la de las clásicas, las más famosas. La que todo mundo tiene un Shenzhou Mirror, ¿no? Así es, que pues, excelente, bueno, está un cubo muy suave. Sí, me ha gustado el Mirror Shenzhou. Yo lo que veo a comparación de otras marcas es de que este es muy estable y a la hora de resolverlo buscas más esa estabilidad que la velocidad. Entonces yo creo que a comparación de otras marcas, una de las más famosas es la Shenzhou por su gran estabilidad que te ofrece. Digo, es pieza cuadrada, no corta mucha esquina, no es rápida, pero es lo que se busca en modificaciones que se deforman. Exacto, buscar la suavidad y sobre todo que sea un cubo duradero. Sí, claro, buen plástico. Buen plástico, buena calidad. Muy buen control del cubo. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Mau? Mira, aquí te puedo sorprender. Tenemos por acá este cubo que a lo mejor es muy peculiar para muchos. Se llama Penrose. Penrose. Este, a lo que veo, es azul azul. En vez de tener dos colores diferentes, tenemos solamente un color. Acá está el rojo y aquí está el amarillo. Solo tres colores. Solo tres colores, Kirri. Solo tres colores. Esto está chido, es interesante. Ya me imagino que si esta arista está volteada, no nos vamos a dar cuenta y pudiera darnos paridad, ¿no? Sí, al final. Una especie de paridad, pero realmente es que no orientamos bien una pieza desde el inicio. Claro, entonces sería regresarnos, orientarla bien. Sí, una modificación muy interesante, Kirri, la verdad. O sea, es muy llamativa. Claro. La gente, sí, cuando se acerca conmigo me pregunta, ¿y ese cubo qué tan difícil? ¿Por qué? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Pues se sorprenden cuando les digo, es igual que un 3x3. Nada, sí, más que el factor dual de colores, en lugar de tener 6, son tiene 3 colores duales, ¿no? De 2 caras. Claro, sí, muy bueno. Y, o sea, es esto, ¿no? Lo achatas, esta punta, y le metes solo el mismo color. Es tal cual un 3x3. Bueno. Exactamente. ¿Qué otro tenemos, Mauricio? Pues tengo este por acá, conocido Windmill. Este es lo que he visto, Mau, que puedes hacer esta patrón alternado y nos da esta especie de estrella y es por lo que lo hace tan característico. Se ve hermoso así, ¿no? Con este patrón alternado. Pero en realidad lo que yo he visto, pues es un 3x3, solo que aquí tenemos un centro, como en la cara amarilla, en la cara blanca también tenemos su centro tal cual como es. Pero en este caso, este es el centro, ¿no? Sí. Y es lo que nos va a exigir que tenga una orientación correcta para que se vea bien armado. Si no, pues va a estar hecho chilaquiles esto. No va a tener esta forma cuadrada. Y creo que esto le da una dificultad extra al tener que orientar centros. Exactamente. Aquí tienes que cuidar ya más el factor orientación. Pero viene siendo, como les comentamos desde un inicio, es un 3x3. Ajá, claro. Nada más que si tienen... Va sumando un poco de dificultad en esa parte de que tienes que orientar bien las piezas. Muy, muy buen cubo, la verdad es de los también básicos que se deben de tener en una colección, que no puedes llamarte cubero si no tienes estos cubos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, bueno, Kirri, ahora otro cubo de por acá. Este es el Fisher. A lo mejor muchos cuando lo ven así dicen, ah, es el mismo cubo. Sí, pero parece. Realmente son diferentes, chicos. Ok, ¿verdad? Ya está. Sí, aquí tenemos tres, como quien dice, tres capas y aquí tenemos dos capas. Dos capas, es una manera, sí, muy fácil de diferenciar el Fisher del Windfire. Pero la otra es que el corte sí atraviesa la esquina. Ajá, y aquí no. Aquí no, aquí solamente. La punta es lo que es completa, aquí no. El Fisher sí también, este no se deforma a la hora de hacer el patrón alternado, pero pues de todas maneras sí pierde un poquito sus colores. Se fijan ya en el patrón alternado, aquí pierde mucho la vista tan característica como conocemos el patrón alternado, exceptuando la cara blanca y amarilla, pero pues aún así no pierde tanto su
su forma. Creo yo, Mau, que también a la hora de revolverlo no se deforma tanto como este, pero sí pierde su forma cúbica. Exactamente. Un juego bastante interesante. Sí, creo yo que podría ser un poquito más fácil que el Windfire. El Fisher puede ser más fácil, pero también tenemos la dificultad de la orientación de los centros. Sí, tenemos que cuidar ya en este tipo de cubos muy bien la orientación. La orientación, excelente. Creo que íbamos subiendo de dificultad. Uy, yo creo que el siguiente pues sería este, el Twist. Twist, ok, este como que lo quisieron... Es estirar. Como si a un 3x3 tradicional lo hayan puesto así. Ya lo compactaron. Sí, oye, pero es muy hermoso el cubo. Esta figura está chida. Yo ese cubo ya lo he armado. También tenemos problemas con la orientación de centros. Nos va cambiando porque iniciamos con que esta es la primera cara, ¿no? Si hacemos blanco, hacemos esto. Y a la hora de querer orientar el centro, ya vamos a empezar a tener problemas. Pero que de esto te lleve a te cambie a que la contraria es verde. Creo que el último paso, si usamos principiantes, usamos métodos avanzados, nos genera mucho problema porque dices, es que yo estaba intentando hacer el naranja, pero no es naranja porque se va cruzando. Se va cruzando, exacto. Entonces sí le da una dificultad extra. Está muy bueno, muy llamativo. La verdad es de que igual tenemos solamente 4 centros que debemos de orientar, pero sí es un reto chido, Mau. Es un muy buen reto este. Un reto bastante interesante, Kirby. Pues vamos a seguir subiendo un poco la dificultad. El Twister de la fanzine. Aquí yo tengo un debate, Kirby, que ¿cuál será más difícil de estos dos? Yo creo que Master Morphix, pero muchos... No, o sea, la manzana. La manzana, fíjate que una de las ventajas que tiene, que lo puede hacer un poquito más fácil, es de que las piezas son iguales. A diferencia de, por ejemplo, la naranja de Fanzine, que las piezas no son iguales, pero las ves tú casi idénticas. Si esta esquina la paso yo para allá, no voy a notar ninguna diferencia. Lo que sí puede pasar es que a lo mejor los centros, si los orientas mal, se salten. Sí, se salta un poquito y eso es una nada que sale y uy, es un dolor de cabeza. Porque lo intentas y lo intentas. Y lo malo es de que si te pierdes tantito y dices, ¿cuál era el centro que estaba mal? Y pierdes demasiado tiempo identificando dónde tenías un error. Sí, sin duda, sí, este también es un buen reto. Un buen reto. Para las modificaciones del 3x3. Pero, a comparación del Master Morphix, este cubo revuelto no tiene forma de nada. El iniciar, armar el Master Morphix, creo que es lo más complicado. ¿Qué podrías hacer? La última capa también. Tienes esta capa pendiente, cuesta mucho visualizar cómo la puedes resolver. Sí, la resolución sobre todo es un poco más complicada, la orientación de los centros. Que también hay, aquí son los 6 centros orientables. Centros orientables y sí, es más complicado. Sí. Pero bueno, pues bueno, Kirby, ahora vamos con, yo creo, las últimas dos que más dificultad suman. Ok, sí. En cuanto a modificaciones de 3x3, y te presento este, es el Axis. Axis. Que ya conoces muy bien. Uy, sí. Ese es mi cubo favorito en cuanto a los cubos que se deforman. No soy muy fan de los cubos que se deforman, pero este te da esa dificultad que la saboreas demasiado. El error más común que suele cometer la gente es pensar que este es el centro del cubo, y no, este es una arista, el centro viene acá. Si intentamos hacer un giro, vamos a lograr ver que aquí está su guía, este es su centro, y ya de ahí va partiendo. Entonces, el armar el cubo por secciones a este nivel es complicado. Es complicado. Orientar bien los centros, porque también tenemos 6 centros totalmente orientables, necesariamente tienen que estar orientados. Y al notar que la arista también tiene un sentido muy similar, que sí puede encajar, pero al final no te da. Este cubo es totalmente un reto. Mi cubo favorito en cuanto a modificaciones. Axis. Bueno, pues ya para terminar, chicos, la última modificación, el cubo Ghost. Ay, este pues ya es más difícil porque, pues como pueden ver, es un color único. Y ese tiene stickers outline, que son blancos. Ajá, los contornos. Este sí, la verdad, es un verdadero reto. Mau, nunca he armado un Ghost. Lo pongo en el confesionario. No, yo confesiono que nunca he podido armar este. El Master Morphix. Mau se avienta un... ¿Cuál es tu PB, Mau, en 3x3? En 3x3 es 7. 7 segundos de armando un 3x3, pero no puede armar un Master Morphix. No,
Ok, el Ghost, la verdad es de que no creo que no lo pueda armar. O sea, siento que si me pongo una o dos horas, sí lo voy a poder armar sin ningún problema. No le veo un por qué no. El problema aquí es que no me he sentado a darle. Y los veo y digo, mejor otro. Sí, es lo que yo también puedo confesionar que sí, digo, pues mejor en lugar de este, pues practico 3x3. Claro. Pero claro. Pues sí, o sea, ya la gente que realmente le gustan muchísimo las modificaciones, pues sí se avienta este tipo sí. de tubos, hasta hay 4 o 5 en Ghost. Sí, claro, ya Mega Mints. Digo, la mayoría ya conoce el Ghost y sabe su gran dificultad que conlleva resolver este cubo. Les vamos a mostrar uno que ya está armado. Para iniciar a revolverlo, esto se tiene que desfasar. Ahora sí, ya empezamos a hacer cortes diferentes. De lo contrario, si lo vemos armado así en cubo, no va a girar más que estas tres capas. Entonces sí tenemos que alinear y ya de aquí empezar a girar. Entonces esto le da una dificultad muchísimo mayor, Mau. Exacto, no, pues sí, es un reto bastante interesante. Yo creo que algún día me animaré a armarlo, Kirby. Sí, yo también, vamos a intentarlo algún día. Vamos a intentarlo, pero bueno, estas son las modificaciones que les queríamos mostrar, chicos. Sí tenemos más, pero son estas algunas de las más famosas en cuanto a 3x10. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy, Mauricio. Si alguien quiere conseguir estos cubos o calarlo, ¿a dónde los invitamos, Mau? Ya saben, chicos, enfrente de el Mercado Corona, en Plaza Tecnocentro, local A 122. Ahí estoy yo, de lunes a viernes, sábados y domingos el Buen Axel. Y cualquier cubo que quieran probar de estas modificaciones, ahí lo tenemos disponible para que se den una idea y puedan elegir el que más les guste. Yo creo que aquí les voy a pedir un favor. Si van a ir a visitar a Mau, revuélvale un cubito, revuélvanselo y ya se despiden. Ay, tú lo armas, Mau. Revuélvanle un Master Morphix, por favor, para que ya se emocione y lo intente y ya se aviente un 12 segundos en un Master Morphix. Así ahí lleguen y revuélvanle. Y ya no vale decir, ay, de parte de Kirreman, y se va. Claro, claro. Bueno, Mau, algo que les quieras mencionar a los chicos de Cubos Cubic. Ya saben, chicos, sigan creando cultura Rubik. Gracias.